Nicolás Posco, felicitaciones, flamante campeón de la clase 2. Un resultado que si se analizaba desde el viernes parecía bastante difícil. Parecía imposible el viernes a la mañana, pero bueno, se trabajó para lograr esto. El equipo sabía que tenía que dejar todo para poder llevarnos el campeonato acá en San Luis y bueno, dejaron la vida en esas 2 horas para reparar el auto y me dieron la posibilidad de poder salir a clasificar, meternos adelante. Y después, bueno, siguió un desarrollo del fin de semana favorable para nosotros. Hicimos una final rápida, defendiéndonos, pero bueno, pudimos lograr el tan ansiado campeonato. Nico, ¿cómo saliste a correr la final sabiendo las posibilidades matemáticas que te favorecían? Salí a hacer una final rápida. Lo dije, para mí la mejor defensa es ir rápido arriba del auto. Y bueno, no iba a arriesgar una maniobra además con Gastón para no golpearme. No me convenía por el desarrollo de la carrera. Pero la verdad que la venía haciendo muy lenta y me venía complicando un poco con Micheletto. Me tenía que venir cuidando un poco de más. Y bueno, faltando 2 vueltas nos pasan, pero sabía que no se le podía escapar este campeonato en San Luis. Era para el equipo, ellos se lo merecían y lo logramos. Nico, ¿cuánto pesó la experiencia que tiene Alejandro Bucci en este tipo de definiciones a la hora de encarar el transcurso de la carrera, pensando también cómo avanzaban los rivales? No, creo que Ale no me ayudó en esta carrera de San Luis, sino me ayudó en todo el año. Yo siempre fui un piloto que fui a buscar ganar carreras, me gusta ganar carreras, pero no pensaba tanto en el campeonato, no era tan inteligente para sumar o para ser regular. Entonces, este año con Ale, él me reguló esa vehemencia que tengo y pudimos ganar 2 veces, estuvimos cerca en algunas posibilidades también, pero priorizamos siempre sumar y creo que la regularidad que tuvimos en el año nos permitió ser campeones. Más allá de que es el análisis rápido, ¿en qué se basa este campeonato que se logró hoy? En que tenemos un grupo humano bárbaro, en que el auto ya hace varios años viene con el desarrollo de Pepe Martos y nos ha entregado un arma letal. Y bueno, la pudo aprovechar Ale el año pasado y por suerte la pude aprovechar yo también este año. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el final de la temporada de invierno. Muchas gracias, un saludo grande a todo el equipo Bucci, a Rubén Guerini, a Pepe Martos, a los sponsors, a Claudio Bonadeo, a toda mi familia. Esto es para ellos y bueno, vamos a intentar el año que viene aguantar el 1.